Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Reciban un cordial saludo de mi parte. En una primera instancia, quiero saludarlos, comentarles cómo, preguntarles cómo se encuentran y asimismo contarles que por aquí se encuentra el ingeniero Fabián Torres, siempre acompañándonos. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola Miguel, muy buenas noches para ti y buenas noches para todas las personas que nos acompañan a la transmisión. Así es, así es. Y bueno, por aquí se van uniendo. Y a medida que se van uniendo, bueno, les preguntamos desde dónde nos saludan. Si de repente nos acompañaron en la semana de DAX, que fue la semana anterior, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, esas preguntas iniciales, ¿no? Por aquí está Odel. Hola, Odel. Encantadísimos de que te encuentres por aquí. Gracias por unirte. Rigoberto. También por aquí, muchísimas gracias también por unirte. Y bueno, allí se van conectando. Por acá está Marlon, desde, bueno, que de hecho se conecta a través de LinkedIn. Gracias por unirte, Manuel, Darwin, Víctor. Vamos viendo varios nombres conocidos. Bernardo, desde Ecuador. Alberto, desde, bueno, nos dice buenas. Y bueno, mientras se van uniendo, les vamos comentando que, como pudieron ver en el título, vamos a estar hablando, bueno, vamos, me suena mucha gente, Fabián nos va a estar muy amablemente comentando acerca de la función Calculate Table, porque se habla mucho de Calculate, ¿no? Pero, y Calculate Table siempre se dice como que es lo mismo que Calculate, ¿no? Pero, ¿qué tanto es así, no? Y como que cuándo la puedo utilizar, cuál es su lógica. Entonces, de eso estaremos hablando el día de hoy. Pero también comentarles que el Magíster en Lenguaje DAX, que es la mejor capacitación que cualquier persona puede tomar para profundizar en esta temática de una manera estructurada, de una forma viendo todo lo interno para resolver indicadores de todo tipo, tiene fecha. De hecho, nuestra semana de DAX de la semana anterior precisamente fue esa semana de introducción precisamente para que las personas conozcan los primeros pasos con el lenguaje DAX y para quienes necesiten y quieran profundizar, que la verdad es que todo el mundo lo necesita, que trabaje con datos, que trabaje con Power BI, necesita de profundizar en el lenguaje DAX, porque como decimos nosotros, nadie se salva del lenguaje DAX. Un cálculo, por sencillo que sea, una métrica, eso lo tenemos que hacer todo. Y el Magíster en Lenguaje DAX estará ocurriendo. De hecho, voy a por aquí aprovechar, Fabián, para compartir mi pantalla completa Dale, y mi hermano. comentarles que el Magíster en Lenguaje DAX estará pasando muy pronto. De hecho, aquí, si ustedes van a excelfreeblog.com, van a ver que aquí está el banner, ¿no? Y allí van a encontrar ustedes las fechas, que es del 14 al 16, viernes, sábado y domingo. Y luego lo que es 21-23, también con la misma dinámica, viernes, sábado y domingo. Resulta que nosotros le habíamos dejado un descuento de 35% sobre el valor final hasta el día domingo para incentivarlos, porque además también tiene un bono muy bueno que son 30 horas pregrabadas. Sin embargo, sí, los escuchamos por, no solamente por correo, no solamente por WhatsApp y también por aquí. En el chat de YouTube, que bueno, sería mejor hasta el 30, ¿no? Hasta el 31 en este caso, por precisamente para que quede más cómodo el tema de la inscripción, que es cuando, bueno, el fin de mes, el tema de la quincena y todo eso. Por eso, en efecto, los hemos escuchado y hemos extendido ese 35% de descuento, lo cual hace que quede el valor del Magíster del Lenguaje DAX en 190, $195. Hasta el día viernes 31 de marzo, ¿sí? Para darle la oportunidad a las personas de, uno, tener la inscripción con el precio más cómodo hasta la fecha, y dos, también puedan acceder a los bonos. El bono, que son 30 horas adicionales pregrabadas, con lo cual, si nosotros tenemos en cuenta los dos, las 30 horas en directo, más las 30 horas pregrabadas, serían 60 horas del lenguaje DAX. Bien, y aparte de eso, bueno, el libro de inteligencia de negocios con Excel y Power BI, que les permite ver otras temáticas para complementar.
Entonces, bueno, importantísimo este anuncio. Ojo, ya a partir del viernes sin nada que hacer, incrementa el precio y bueno, el bono aún se mantiene un par de días más, pero luego de eso sí que también se va uno, el bono más importante que es el nivel 2 pregrabado, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, sí, aún es posible tener la inscripción con el precio más cómodo y con todos los beneficios de los bonos, ¿no? Y bueno, eso allí como comentario inicial. Voy a tener aquí un segundo en mi pantalla mientras se iban conectando. Fabián, mira que se van uniendo otros compañeros y compañeras como Diego, Max, Rafa, Sergio, Elías, Elber, Michel, excelente. ¿Y qué te parece, Fabián? No sé si de pronto ibas a comentar algo antes de que no me he callado yo acá, entonces. No, no, Miguel, estuvo perfecto el inicio. Simplemente los quería seguir animando a que nos comentaran desde dónde nos acompañan el día de hoy, recordándoles que Miguel y yo estamos acá en Bogotá, Colombia. Y bueno, si es la primera vez que nos acompañan o no a un tipo de iniciativas de este estilo, entonces váyannos comentando para irlos leyendo y bueno, los dejo con Miguel. Sí, Fabián. Bueno, Fabián, no sé qué te parezca, que parece ser que nos venimos uniformados, ¿no? Pero bien. Cierto que sí. Estaba pensando lo mismo. tal colectivo lo amerita. ¿Qué te parece, Fabián, si hago una breve presentación de nosotros y entramos en materia? Si le damos De espacio acuerdo. para que se una al resto de compañeros. De acuerdo Entonces. contigo, Miguel. De hecho, eso era lo que me tenía con un poco de risa porque nos vinimos uniformados. Sí, tal cual, es especial, es que Calculate Table es especial. Bueno, nuevamente, ahí a quienes se van uniendo, los saludo, les habla Miguel Caballero, a quienes escuchan por allí, el otro de verde es Fabián Torres, y nosotros somos certificados, nos dedicamos a esto desde hace muchísimo tiempo, es decir, al análisis de datos, la inteligencia de negocios, la creación de reportes, cuadros de mando utilizando pues específicamente las tecnologías de Microsoft con Power BI. Y esto nos ha dado la oportunidad de crear distintos recursos como un libro de Power Query, un libro de Power BI con Excel, de Power Pivot, un libro de tablas dinámicas que fue ya por allá en el 2015. De hecho, actualmente estamos trabajando en no uno, sino tres libros de Power Query. Se los comento porque sé que hay algunas personas muy atentas respecto a lo que está pasando con el avance de estos libros y queremos darles la tranquilidad de que sí se está avanzando. De hecho, uno de ellos ya está muy pronto, muy, muy, muy pronto a salir, que va a ser el primer libro de la trilogía, Power Query paso a paso. Pero también incluso les cuento que el tercer libro, que es solo lenguaje M, también se ha estado avanzando. Pero bueno, eso lo podemos ir charlando en otros momentos. También hemos creado varios videocursos, también en estas temáticas de preparación de datos, de tablas dinámicas, de creación de reportes, del lenguaje DAX. Pero Fabián y yo no nos dedicamos únicamente, digamos, a crear cursos y libros y recursos para el aprendizaje de las personas, lo cual pues es maravilloso, sino que pues todo esto también lo vamos tomando de experiencias reales, tanto en asesorías como en consultorías. Y bueno, por ello hemos tenido la oportunidad de colaborar tanto con empresas nacionales. De hecho, Fabián y yo nos encontramos en Bogotá, Colombia, y aquí hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto de manera presencial como de forma virtual y de manera, digamos, internacional. Hemos tenido también de forma remota la posibilidad de colaborar con empresas. Y eso es un poco acerca de nosotros. Si quieren conocer más información, es que visiten excelfluido.com. Allí van a tener, digamos, nosotros le llamamos el centro de noticias porque allí se van a dar cuenta de cuál es la capacitación próxima que se viene, entre otros detalles. En escuelainteligenciadenegocios.com es nuestra página oficial ya de cara a las empresas, donde también pueden conocer más información acerca de esos servicios y demás. Y contarles que tenemos dos grandes proyectos que seguimos trabajando constantemente. Uno es enfocado al lenguaje DAX, cartasdax.com. Es
nuestro proyecto de documentación en español de todas las funciones del lenguaje DAX, pero digamos que con nuestro estilo de una forma única, porque tiene una ficha técnica que es prácticamente un libro, con muchos detalles de la función, con ejemplos, con acceso al archivo y un personaje para la creación de un juego. Si bien es cierto que aún le falta muy buen recorrido, también es cierto que las fichas técnicas que ustedes encuentran en este momento en cartasdax.com son muy completas. Esto por eso, digamos que no se agregan fichas técnicas tan seguido porque pues, se va haciendo un trabajo riguroso. Y por ese mismo motivo, tampoco se han agregado, digamos, fichas técnicas como la de Index, la de Windows, la de Offset, porque requiere también de nuestra parte de una buena profundización, de una buena experiencia, de un comprendimiento total de lo que es ese funcionamiento interno, que pues estas funciones traen unas nuevas reglas, un nuevo paradigma, nuevos conceptos que debemos tener en cuenta, y eso pues lo hemos estado haciendo, con lo cual les decimos que vamos muy bien. Creo que muy pronto tendremos por lo menos una ficha técnica muy completa de estas funciones de ventana. Para que visiten cartasdax.com si de repente no lo han hecho. Y por otro lado, PowerQuery.son también es otro proyecto liderado por Fabián y mi persona, donde lo que hacemos es recopilar funciones personalizadas de Power Query que le permitan a las personas resolver esos problemas que no se resuelven tan fácilmente con la interfaz o con el lenguaje M, pero que aquí pues, la idea es proporcionar un catálogo donde las personas puedan encontrar soluciones rápidamente. Eso es un poco acerca de nosotros. Nos encanta mencionar nuestros proyectos porque son proyectos donde lo que queremos es brindar, ¿listo? Para donde tengan recursos y cartas DAX y PowerQuery.son van a encontrar recursos para ustedes completamente gratuitos y utilícenlo con total libertad, compártanlo con total libertad, que por eso lo hacemos. Bien, no me detengo más con la introducción. Creo que será momento entonces de iniciar con nuestra temática. Por cierto, el libro del bono de la semana pasada, para quienes asistieron a la semana de DAX, se va a enviar el día de mañana. ¿Listo? Entonces, para que estén tranquilos, que si de repente no, es que no, yo asistí a las 3 sesiones, pero no me ha llegado mi bono. ¿Sí? ¿Será que no me tuvieron en cuenta? No se preocupen. El día de mañana es cuando se va a hacer el envío. Entonces, para que estén muy, muy, muy atentos. Bien, entonces, bueno, si están de acuerdo, vamos a iniciar con nuestra sesión. Bueno, creo que acá, Miguel, quedaste congelado, pero ya estamos allí bien, ¿cierto? Listo. Sí, entonces, les voy a compartir por acá pantalla y vamos a iniciar para conversar sobre Calculate Table. Entonces, bueno, les voy a compartir distintas ventanas y ustedes me van a ir avisando si están viendo o no. ¿Listo? Entonces, bien, en una primera instancia les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a hablar de Calculate Table. Y bueno, lo que siempre quiero que tengan presente es que esto es una gota de un mar de conocimiento porque el lenguaje DAX tiene mucho para abarcar, ¿listo? Pero hoy nos vamos a enfocar en una de esas funciones que debemos tener presentes y que nos van a ayudar en nuestra creación de reportes y nuestro modelo de datos y medidas. Entonces, bien, hablamos de Calculate Table. Lo primero que siempre debemos tener en cuenta para trabajar con las funciones del lenguaje DAX es entender el modelo de datos o las tablas que tenemos. En este caso, no nos vamos a complicar la vida. Nosotros tenemos una tablita de ventas. Permítanme un segundo. Yo voy a hacer algo por acá. Permítanme un segundo. Que estoy... Ok, ahora sí.
Bien, en este momento, permítanme un segundo y les comparto para que ustedes vean que estoy rayando la pantalla. ¿Listo? Pantalla completa. Ahora sí. Entonces les decía que en este escenario no nos vamos a complicar la vida y vamos a trabajar con una sola tablita. Esta tabla se llama la tabla pedidos. Entonces, en la tabla pedidos, cada fila representa una transacción de ventas. Cada vez que una persona compró algo en nuestra empresa, se va a ir a la tabla pedidos. En algunos de ustedes, en el alguno de sus trabajos o las tablas que habrán analizado, su tabla pedidos es la tabla de clientes o la tabla de inventario, o la tabla de productos o la tabla de ventas, ¿sí? En este caso es la tabla pedidos, pero recuerden, su función es almacenar las transacciones de ventas de nuestra compañía. Importantísimo porque acá vamos a tener los ingresos y recuerden que nosotros vamos a hacer seguimiento a esos datos y los ingresos es algo muy importante para todas las empresas. Entonces, bien, acá tenemos la tabla pedidos, ¿cierto? Entonces, el número de pedido, el ID de cliente, el tipo de compra, el SKU, es el ID de producto, categoría de descuento, el ingreso, las unidades, el costo del producto. Bueno, miren toda la información que tenemos para cada transacción. Entonces, vamos a entender con esta tablita y con este modelo cómo trabaja Calculate Table. Yo me voy a ir a mis diapositivas. Entonces, lo primero que vamos a recordar, ¿sí? Es qué es el contexto de filtro. Y bueno, para las personas que es la primera vez que nos acompañan, no se vayan a asustar si yo les hablo de algunos conceptos que puedan parecer extraños, ¿no? Simplemente los menciono porque los necesitamos para entender Calculate Table y en nuestro canal de YouTube van a poder profundizar. Por ejemplo, en la semana de DAX estuvimos profundizando en lo que es el contexto de filtro. Permítanme un segundo que me fui hasta el final, ahora sí. Profundizamos en lo que es el contexto de filtro. Entonces, ¿qué es el contexto de filtro? Es el conjunto de filtros que me restringen un cálculo, una medida en un momento dado. Y en el contexto de filtro nosotros pues tenemos filtros. ¿Y cómo vienen los filtros en el lenguaje DAX? Como tablas. Entonces eso es súper importante en las piezas de este rompecabezas que es el lenguaje DAX. Los filtros en el lenguaje DAX son tablas y el contexto de filtro es ese conjunto de filtros, ¿cierto? Entonces debemos recordar que en Power BI cuando nosotros, acá me hace falta actualizar mi Power BI, pero cuando yo voy a cada país, por ejemplo, lo llevo a filas, llevo el producto a columnas y, por ejemplo, llevo los ingresos a valores. Entonces, el contexto de filtro, fíjense ustedes que yo lo estoy dando acá desde la interfaz, ¿cierto? Al arrastrar los campos. Entonces, por ejemplo, para esta celda que estoy señalando, el contexto de filtro o ese conjunto de filtros que me está modificando es Colombia y B02. Entonces, imaginemos que yo tendría una tablita que sería país igual a Colombia. Acá voy a poner la sede de Colombia. Y por acá tendría otra que sería B02. Esos serían los filtros para esa celda. Entonces, ese es mi contexto de filtro. Por eso debemos recordar siempre que en el lenguaje DAX los filtros son tablas, porque aquí en Power BI todo esto no está ilustrado lo que les estamos contando. Sin embargo, sí es importante que no lo olvidemos. Muy bien, entonces, primera pieza del rompecabezas, el contexto de filtros, el conjunto de filtros y los filtros en DAX son tablas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa modificar el contexto de filtro? Por ejemplo, yo voy a inyectar un nuevo filtro del año o, por ejemplo, inyecto uno del mes o uno que sea la categoría de descuento o incluso, si yo inyecto un nuevo filtro que me modifique esto, pues también eso es modificar el contexto de filtro. Entonces, ¿cuáles son esas funciones del lenguaje DAX que nos permiten hacer eso? Al menos en una primera mirada es Calculate y Calculate Table.
Siempre se habla de Calculate porque ella nos ayuda más hacia el lado de los indicadores, pero Calculate Table es igual de poderosa porque nos ayuda a modificar el contexto de filtro. Entonces vamos a trabajar con Calculate Table. Miren, por ejemplo, yo me voy a regresar a mi modelo de datos y por qué es tan poderosa esta función. Si yo me voy aquí a país, por ejemplo, tengo distintos países, entonces si yo quisiera retornar una tablita únicamente para Colombia, pues lo puedo hacer con Calculate Table. Y ojo, aquí no les quiero decir que vamos a empezar a crear tablas porque lo ideal, recuerden ustedes, en los modelos de datos no es añadir más tablas, ¿no? Yo les voy a aprovechar la creación de tablas para ilustrarles Calculate Table lo más fácil posible, pero recuerden que los filtros en DAX son tablas, entonces lo ideal es utilizar Calculate Table dentro de otra medida para hacer un filtro, ¿cierto? Eso puede hacerse. Muy bien. Entonces, vamos a crear una nueva tablita, yo le voy a decir nueva tabla, y vamos a construir, por ejemplo, pedidos Colombia, es decir, la tabla de pedidos únicamente para Colombia. Entonces llamamos a nuestra poderosísima Calculate Table. Aquí en su primer argumento, nosotros vamos a decirle la tabla a la cual queremos filtrar. En este caso solo tenemos pedidos, pues llamamos a pedidos, pero podemos hacerlo con cualquier tabla en el modelo. Y del segundo argumento en adelante, vamos a añadir los filtros para esa tablita. Entonces yo le voy a decir pedidos. ¿Cierto? SKU igual, entre comillas, le voy a decir Colombia. Cierro paréntesis y le decimos Enter. Entonces, acá me dice, claro, pedidos Colombia, no puedo dejarle el mismo nombre. Miren ustedes que aquí ya tenemos otra tabla en nuestra vista del modelo, que es pedidos Colombia, ¿cierto? Y vamos a ver qué trae en la vista de datos. Entonces yo la voy a seleccionar. Y yo reviso. Ah, bueno, estoy dándole pedidos SKU. Acá tengo que ponerle país. Ahí me la está arrojando en vacío porque no puede filtrar. Ahora sí, fíjense ustedes que me trae país igual a Colombia, entonces yo podría cambiar acá para Brasil, para Argentina y esta tabla estaría siendo filtrada siempre por lo que dice Calculate Table. Pero aquí hay algo bien importante que nosotros recalcamos en cada una de las transmisiones. Y lo interesante no es únicamente ver el resultado, sino entender cómo se ha llegado. Entonces yo voy a crear una nueva tablita que sea Calculate Table, ¿cierto? Y que me arroje el tipo de compra normal, pero ya lo vamos a hacer. Lo que quiero que veamos en este momento es la sintaxis. Entonces, aquí en la primera... En el primer argumento nosotros podemos llamar a una tabla o una expresión que retorne una tabla, algo bien poderoso que vamos a estar viendo más adelante. Y acá tenemos los argumentos de filtro que ya vimos lo que nos ayudan a hacer, que es filtrar la tabla. Entonces, para recordar, estos filtros son expresiones que retornan una tablita. No voy a profundizar en ello, pero aquí detrás de cámaras tenemos tablitas. Si quieren entender más sobre este concepto, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube. Pero yo sí les voy adelantando. Esto que les estoy señalando es una tabla, solo que no lo podemos ver directamente. ¿Listo? Entonces, bien, eso lo vamos a ir remarcando en este punto. ¿Y qué quiero que ustedes noten? Que miren cómo todas las piezas del rompecabezas se van juntando, porque, por ejemplo, yo podría acá donde dice expresión o en las mismas, en los mismos argumentos de filtro, yo podría utilizar otras expresiones, algunas otras funciones de tabla, como values, addColumns, filters, también calculateTable,
Calendar, sumarais, bueno, podría utilizar cualquier función que me retorne una tablita, ¿de acuerdo? Entonces, veamos la sintaxis de CalculateTable. Una tabla o una expresión que retorne una tabla y los argumentos de filtro que recordemos son tablas. Entonces, ahora creemos la tablita que únicamente me retorna de tipo de compra normal. Miren que acá yo tengo dos tipos de transacciones, lo que es normal y devolución. Entonces, realmente lo que es devolución yo no lo debería contar como ingreso. Por eso voy a sacar esa tablita. Entonces, le digo nueva tabla, ¿cierto? Acá le voy a decir pedidos normal. Y otra vez, CalculateTable. Entonces, acá llamo a pedidos. Ojo, acá yo estoy llamando a una tabla directamente, pero recuerden que aquí podría crear algo más complejo, ¿listo? Entonces, pedidos y acá pedidos, tipo de compra, igual a normal. Entonces, vamos a ver qué nos arroja esta tablita. Miren que en este caso, si yo me voy a tipo de compra, solo me va a aparecer normal y acá ya tenemos únicamente 20.000 filas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿qué es lo interesante? Vamos a entender cómo funciona detrás de cámaras CalculateTable. Y ojo, quiero que ustedes no vayan a confundir cómo funciona una medida. Tiene tres pasos, identifica el contexto de filtro, restringe el modelo de datos y ejecuta la expresión DAX. La columna tiene dos pasos, crea el contexto de fila y ejecuta la expresión. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando creamos una nueva tabla, que fue lo que yo hice en este momento, para sacar la tablita que ustedes están viendo. Entonces, ojo con eso. Miren que yo acá tengo dos elementos, una representación visual de la tabla pedidos, esta es una mini pedidos, y el contexto de filtro original. Miren que ese es un espacio en memoria que en este momento está vacío, no tiene nada, ¿de acuerdo? Pero existe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La expresión se va a ejecutar de una vez. ¿Y cómo trabaja CalculateTable? Recordemos también lo que hace Calculate, que ya no se ejecuta de adentro hacia afuera, ni primero el argumento que está en la primera parte y luego el siguiente, no. Primero se van a ejecutar los argumentos de filtro. Entonces, aquí se va a preparar una tablita que se llama tipo de compra normal, ¿cierto? Yo aquí les recuerdo, detrás de cámaras tenemos un filter y un all, pero eso no lo vamos a estudiar el día de hoy, simplemente se los quiero recordar. Entonces, primero se prepara esta tablita, luego se crea una copia del contexto de filtro, después se va a inyectar en la copia del contexto de filtro, luego me va a modificar el modelo de datos, miren que va a ir a tipo de compra y va a aplicar este filtro que es tipo de compra normal, y después me va a retornar la tabla pedidos, que es esta misma tablita, ¿cierto? Porque eso es lo que le estoy diciendo en su primer argumento, retórname la tabla pedidos, pero pues con esas filas que tiene en cuenta el contexto de filtro modificado. Y una vez ha pasado toda la acción, se va a la copia del contexto de filtro. Eso es lo que pasa con CalculateTable. Entonces, quiero que por favor me cuenten de 1 a 10 cómo van hasta aquí y yo los voy leyendo en los comentarios. Bueno, por acá los leo, ¿sí? Háganse un tatuaje gigante, los filtros en DAX son tablas, molestamos muchísimo, oye, con Miguel con eso, pero es que es cierto. Entonces, por favor, cuéntenme de 1 a 10 cómo vamos hasta aquí con el CalculateTable y su funcionamiento interno. Walter, Rafael, Eduardo, Everardo, Juan, César, Sebastián, Tatiana, muy bien, Rigoberto, Elías, bueno, ustedes por favor cuéntenme si este tipo de iniciativas les gusta, si esta sesión les está pareciendo entretenida o no, y si ese es el caso, por favor déjenos un like allí en la transmisión, ¿listo?
para saber si les gusta que sigamos compartiendo el lenguaje DAX o no. Excelente, Nilox, Calculate Table igual Relate Table, uy, Andrés Rincón por acá, 10. En ese caso, ejemplo, podríamos lograrlo con filter. ¿Cuáles son las ventajas de usar Calculate Table? Nos dice Ode. Entonces, bien. Odel, esa pregunta más adelante la vamos a estar resolviendo. Omar, Leonardo, los filtros en DAX son tablas, dice por acá JBC, y por favor que no se les olvide eso. Listo. Muy bien. Entonces, si les va gustando estas sesiones, para que la otra semana también nos acompañe Miguel, vayamos dejando like por allí. Listo. Entonces yo voy a compartirles mi pantalla y vamos a seguir avanzando. Muy bien. Ya entendemos qué hace Calculate Table, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar qué es lo que hace Filter, porque miren que yo podría llegar al mismo resultado. Entonces le voy a decir inicio, nueva tabla, pedidos normal. Igual filter. Pedidos. Y acá yo le voy a decir pedidos. Tipo de compra. Igual a normal. Miren que vamos a llegar al mismo resultado. Sin embargo, detrás de cámaras son completamente diferentes. Y es por eso que nosotros los molestamos tanto con entender la diferencia entre contexto de filtro y contexto de fila. Entonces, por favor, déjenos un 1 si ustedes son del team contexto de filtro y contexto de fila, es decir, si lo dominan a la perfección. Si no, vayan a la semana de DAX y repásenlo, porque no es nada complejo. Por ahora, recordemos qué pasaría con filter y el contexto de fila. Entonces, miren que yo acá tengo mi tabla pedidos y por acá tenemos el contexto de filtro, que es lo que está detrás de cámaras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es una tabla calculada, se ejecuta la expresión DAX y aparece filter. Entonces, filter, ¿qué es lo que hace? Nos crea un contexto de fila programable. Entonces, él va a iterar por todas las filas de la tabla. Entonces, eso es lo que nos permite comparar el valor de la casilla de tipo de compra en un momento dado. En este caso, normal es igual a normal. Verdadero, esa fila va como resultado. Pasa a la siguiente. Entonces, crea el contexto de fila y hace la prueba lógica de tipo de compra igual a normal. En este caso, verdadero. Y así sucesivamente va a iterar sobre toda la tabla. Y después me va a arrojar ese resultado. Entonces son completamente diferentes. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes cuál creen que es mejor para compartir? ¿Filter o Calculate Table? Para filtrar, perdón, dije compartir, no sé por qué. ¿Cuál es mejor para filtrar una tabla? Así es, ojo por allí con lo que nos está dejando de Miguel, dejando Miguel como comentario de confundir Calculate Table con Relate Table, ¿listo? Entonces, ojo, ojo con eso. Entonces, ¿cuál creen que es la función ideal para aplicar filtros a tablas existentes? Ahí estoy siendo más puntual. Si yo quiero filtrar Calculate Table o filter, y eso lo podemos deducir con su funcionamiento. ¿Ustedes cuál creen? ¿Calculate Table? Miren, por acá Raúl nos dice Calculate Table, Omar Calculate Table, Elías depende. Bueno, los demás compañeros y compañeras no están hoy, no opinan. Bien. Si no, no tienen idea, no pasa nada. Bueno, entonces vamos a descubrir esta respuesta. Resulta que si nosotros queremos, ah, bueno, ya empezaron los comentarios.
Guillermo, ya vamos a descubrir la recomendación. Por acá, Berardo nos dice filter, depende, calculate table. Entonces, ojo, si yo quiero filtrar algo de una tabla existente, pues calculate table, ¿cierto? Porque ese filter, recuerden que crea un contexto de fila y tiene que iterar. Entonces, imagínense si su tabla tiene 2 millones de filas, pues tiene que iterar sobre 2 millones de filas. En cambio, con calculate table, va y modifica el contexto de filtro y aplica el filtro y luego me retorna la tabla sin tener que iterar. Pero ojo, eso no significa que dejemos de usar filter. No, van a haber casos en que filter va a ser completamente válido. Entonces, bien, vamos a continuar acá con nuestras diapositivas. Simplemente quería saber ustedes qué opinaban y muchísimas gracias a todos por participar. Eso es lo más interesante, que entre todos lleguemos a descubrir qué es lo que está pasando. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Y vamos a llegar a esas diferencias. Calculate table cambia el contexto de filtro y luego evalúa la expresión. Miren, vamos ahora que tenemos el mapa completo, vamos a repasarlo. Entonces, calculate table, ¿qué es lo que hace? Miren, modifica el contexto de filtro y luego ejecuta la expresión que está en el primer argumento. Mientras que filter, ¿cierto? Crea un contexto de fila y empieza a iterar sobre todas las filas, lo que va a ser más costoso, ¿cierto? Entonces, filter itera en el resultado de la tabla utilizado como primer argumento, retornando las filas que cumplen la condición, mientras que calculate table primero evalúa sus filtros, ¿cierto? Entonces, bien, por aquí vamos a llegar a resolver esta incógnita de que es mejor, calculate table y filter. Pero antes vamos a ir a ChatGPT y nos vamos a aprovechar de él para lo siguiente. Entonces, miren, en este caso vamos a aprovechar ChatGPT para hacer un resumen sobre calculate table. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿cuál? Ah, no, dame todos los detalles de calculate table, su funcionamiento a ver si le planteé bien la pregunta. Dame todos los detalles de calculate table, su funcionamiento interno en el lenguaje DAX. Listo. Entonces, miren, calculate table es una función en el lenguaje DAX que se utiliza, miren, lo primero que debemos recordar para filtrar una tabla y calcular una nueva en función de los filtros aplicados. Entonces, esto ya nos da idea, ¿cierto? Y miren acá lo que nos dice del funcionamiento interno. Entonces, evalúa el contexto de filtro actual, aplica los filtros, evalúa la expresión y devuelve la tabla calculada. Pero miren, eso fue lo que le pregunté. Dame todos los detalles de calculate table, su funcionamiento interno. Y ahora le vamos a añadir su funcionamiento interno y argumentos. Y vamos a probar si nos puede dar algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué los quiero llevar acá a ChatGPT para que ustedes también se empiecen a apoyar de esta herramienta, ¿cierto? Entonces, si nosotros le hacemos las preguntas adecuadas, nos va a arrojar su funcionamiento interno, nos va a dar ese resumen, ¿verdad? Y también nos puede dar pistas de cómo trabajar con ellas. Vamos a ver si con Calculate Table nos los dice. Ah, bueno, miren que acá ya nos está dando funcionamiento interno, lo que les expliqué hace un momento con las diapositivas, los argumentos, ¿cierto? Entonces, la tabla que se va a filtrar, los filtros, y miren por acá un ejemplo. Ah, bueno, miren que ya podemos hacer cosas más interesantes, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, cuando yo quiera suma de ventas para el año 2022, número de productos, ok. Y miren que por acá me sigue dando más ejemplos.
Entonces, bueno, ya tenemos la primera pieza del rompecabezas, ¿cierto? Calculate table. Y podemos hacer lo mismo con filter, ¿cierto? Pero ahora quiero que nosotros nos enfoquemos en el siguiente desafío para ver más clara esta diferencia. Entonces, vamos a crear una tabla que me indique el número de transacciones realizadas por CB01, tanto por el camino de Calculate Table y por el camino de Filter. ¿Cómo así? Entonces, yo quiero crear una nueva tablita. Ojo, no quiero una medida, sino en una nueva tabla. Yo quiero que por acá me diga CB01 y que me diga el número de transacciones que hubieron para esa tablita. Entonces yo me voy a ir acá, vamos a filtrar únicamente CB01. Y en esa tablita debería decir CB01 4756 filas. Eso es lo que yo quiero arrojar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero veamos con Calculate Table. Esta es la recomendación. Entonces, miren, nos vamos a apoyar de otra función que retorna una tabla que es AddColumns. Entonces, por eso les comentaba que es buena idea utilizar nuestro chat GPT. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente. Por favor, señor chat GPT, explícame qué hace esa función llamada AddColumns. Entonces, yo voy a cambiar acá esto. AddColumns. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué me dice. AddColumns es una función en el lenguaje DAX que se utiliza para agregar una o más columnas a una tabla existente, lo cual es algo bien interesante. Entonces, si yo tengo una tablita, yo le puedo crear una nueva columna con AddColumns y puede no ser solo una columna, sino varias. ¿Listo? Eso es lo primero que nos cuenta por acá. Vamos a ver qué nos sigue recomendando. Entonces, mientras va generando, el funcionamiento interno de AddColumns se puede describir en los siguientes pasos. Entonces, se evalúa en el contexto actual de filtro. Cuando se llama la función AddColumns, DAX evalúa el contexto actual de filtro. Ahorita vamos a ver eso, cómo así que evalúan el contexto de filtro actual. Luego, se calculan los valores de la nueva columna, ¿cierto? Se agregan las nuevas columnas a la tabla existente y devuelve la tabla resultante. Los argumentos de la función AddColumns, tabla, nombre de la nueva columna y la expresión, ¿cierto? Y por acá me va a decir algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces miren que por acá me está dando ideas. Por ejemplo, a la tabla de ventas, yo puedo añadir la columna de utilidad operando. Y debemos tener en cuenta que AddColumns trabaja creando un contexto de fila, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les recomiendo siempre que vayan aquí a ChatGPT para resumir y que nos dé ideas de lo que hace esa función. Entonces, vamos a crear. Voy a ir acá a inicio, le voy a decir nueva tabla. Y vamos a decirle que es pedidos CB01, ¿cierto? Transacciones CB01. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a crear una tablita que tenga los productos únicamente de CB01 y después vamos a calcular cuáles son las transacciones, ¿cierto? Y todo ello gracias a Calculate Table. Entonces vamos a empezar con esa función, Calculate Table, luego AddColumns, ¿cierto? Y en AddColumns, ¿cuál va a ser la tabla a la cual le vamos a añadir una nueva columna? Pues miren lo que yo voy a hacer. Voy a utilizar la función values. ¿Y qué es lo que hace values? Retorna la lista de valores únicos. Entonces yo le digo values pedidos SKU. ¿Listo? Values pedidos SKU. Ahora vamos a decirle a esto que sea número transacciones, y cuál va a ser esa expresión que me va a ayudar a contar el número de transacciones. Pues vamos a llamar a countRows, ¿cierto? Vamos a llamar a esa función countRows. Entonces yo acá le voy a decir
un rows pedidos. ¿Listo? Entonces, miren que en este caso yo ya tengo mi tablita con todos los productos y me va a contar el número de fila para cada producto. Le voy a decir coma y miren ustedes que acá me hace falta cerrar el add columns. Listo. Y por último, vamos a añadir un nuevo filtro. ¿Y ese filtro qué va a ser? El producto SKU. Pedidos SKU igual a CB01. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya tengo aquí mi expresión. Vamos a darle Enter. Y fíjense ustedes que aquí ya me está retornando el producto CB01 con el número de transacciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿será que si yo cambio values acá funcionará? Pues vamos a verlo. Yo voy a cambiar values. Y esta es values. Bueno, values no, es filter. Ahora sí, filter. Miren que es casi lo mismo. Voy a decirle enter. Pero en este caso, miren que me da 24.890, es decir, me está contando todas las filas. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué está pasando? Pues necesitamos pensar en términos del motor DAX. Entonces, vamos a ir a las diapositivas. Entonces, miren, ChatGPT es una herramienta muy potente, nos ayuda y demás, pero nosotros debemos conocer el lenguaje DAX para entender qué es lo que está pasando. Entonces, recordemos, nuestra tabla pedidos es esta y por acá tenemos el contexto de filtro original. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se ejecuta esta expresión? Recordemos que CalculateTable es un rebelde sin causa y primero ejecuta sus argumentos de filtro. Entonces, va a empezar de la siguiente manera. Pedidos SKU igual a CB01, me prepara una tabla con el producto CB01. Después crea una copia del contexto del filtro, lo inyecta en esa copia y después me va a filtrar el modelo de datos por los filtros que están en el contexto de filtro o en la copia. Entonces, por eso me va a quedar CB01. Una vez ha pasado toda esta acción, se ejecuta lo que está en el primer argumento, que en este caso era add columns, values, pedidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa acá? Y miren que en este caso ya tenemos el modelo de datos filtrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Add columns y primero ejecuta su primer argumento y luego los demás. Entonces, add columns dice, ah, bueno, ejecutemos el primero, pero ¿qué es? Values pedidos SKU. Y recuerden que values tiene en cuenta el contexto de filtro. Entonces, ella va a mirar, me va a retornar la lista de valores únicos para ese modelo de datos que únicamente está viendo CB01. Entonces, ¿cuál es la lista de valores únicos? La tabla CB01, no tiene pierde. Entonces, add columns, ¿qué es lo que hace? Crea un contexto de fila y ahora va a ejecutar lo que tiene en su tercer argumento, que es la función countRows. Entonces, por eso va a contar las filas que tiene, pero restringido por el contexto de fila. En este caso, miren que es 3. Y en este caso, cuando teníamos CalculateTable, eran 4,756. Es decir, sí está funcionando. Pero, ¿qué pasa con filter? Miren lo distinto, pero eso no es lo que vemos allí en Power BI. Cuando yo le pongo filter, ¿cierto? Vamos a ir acá con filter. Voy a cambiar filter. Entonces, miren que dice 24.890. Y aquí cuando pensamos en términos del motor DAX es que entendemos completamente qué es lo que pasa. Entonces, primero, como filter, si sigue las reglas normales del lenguaje DAX, entonces se ejecuta la expresión DAX y empieza con add columns. Entonces, add columns ejecuta su primer argumento que es values. Entonces, values retorna la lista de valores únicos. En este momento no se ha filtrado la tabla pedidos. Entonces, me retorna todos los productos. Después, viene add column, ¿cierto? Y crea un contexto de fila y me va a contar el número de filas que hay en este caso, ¿cierto? Pero en este caso, el modelo de datos no se ha restringido y por eso me va a retornar 6 filas.
Entonces pasa al siguiente producto, gracias al contexto de fila, y count rows vuelve y cuenta las mismas seis filas, porque no se ha restringido el modelo de datos. Y eso vuelve y pasa para el último producto. Y después filter va a crear otro contexto de fila y me va a restringir únicamente para el producto CB01. Miren que va a iterar en esa tabla más pequeña y me va a retornar únicamente el CB01, pero contándome todos los productos. Entonces, fíjense ustedes que en este caso lo que me está ayudando con Calculate Table es que ya me está restringiendo el modelo de datos antes de que se ejecute AddColumns y no como está pasando con Filter. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero ojo, yo no les quiero decir que Filter no funciona. Filter sí que la podemos utilizar, pero en otros escenarios, ¿de acuerdo? Ustedes estarán preguntando, y ojo, ¿cómo podría arreglar esta expresión con filter? Entonces, miren, yo acá voy a poner simplemente cálculo. ¿Listo? Si yo encierro. Ah, mentiras, acá no lo estoy poniendo bien. Tengo que hacerlo en el count rows. Acá. Ahora sí, si yo le pongo calculate, va a pasar algo que se llama la transición de contextos y se va a arreglar. ¿Listo? No es lo recomendado, pero así se arregla. Y bueno, quiero que ustedes me cuenten de 1 a 10 cómo les fue en esta sesión. Y también aprovecho para extenderles la invitación. Si ustedes quieren dominar el lenguaje DAX y profundizar, no olviden inscribirse en nuestro Magíster en DAX. ¿Qué les cuento? Tenemos cupos limitados y en la última semana de DAX, pues ya hemos vendido la mitad de nuestros cupos. Entonces, yo les recomiendo que no dejen para el final para que se inscriban. Además de lo que Miguel nos comentaba al principio, que debido a múltiples solicitudes, pues decidimos extender hasta el viernes porque a algunos de ustedes les pagaban en esta semana. Entonces, bueno, ¿qué les digo? No dejen para lo último, nosotros tenemos cupos limitados y como les he dicho, ya en la última semana de DAX hemos vendido la mitad. Entonces, tengan cuidado de no quedarse con él por fuera del Magíster en DAX. ¿Listo? Y bueno, cuéntenme por favor cómo les fue con esta sesión. Si les ha gustado, les gusta este tipo de iniciativas. ¿Les gustaría seguir aprendiendo sobre el lenguaje DAX? Entonces, bueno, por acá tenemos que estar pendientes del uso de la memoria, por eso debemos tener cuidado con filter. Excelente, Elías. Aquiles, súper bien. Eugenio. Values toma en cuenta los valores en blanco. Vale, espérame que estoy. Porque cuando se rompe. Ah, bueno, ya por acá. Eso era lo que nos decía Miguel. Depende. Si no se rompe la referencia integral. Ojo con eso. Everardo, Odel. Excelente. Por acá los voy leyendo. Muy bien. Entonces, bueno. Eddie por acá nos dice, en Nicaragua no funciona el enlace. Eddie, por favor, escríbenos que nuestro equipo te colabora. ¿Listo? De hecho, a varios estudiantes que están en el mismo país que tú, les hemos colaborado en esta semana. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿quiénes de ustedes quieren seguir aprendiendo sobre el lenguaje DAX? Porque, miren, si no nos pueden acompañar en el Magíster en DAX, los invito a que nos sigan acompañando en cada miércoles que estaremos con iniciativas de este estilo. Si no, yo sí les recomiendo que nos acompañen en el Magíster en DAX. Es un entrenamiento genial, no es la primera vez que lo damos. De hecho, desde el 2017, 18, ya se me olvidó, desde cuándo estamos dando este entrenamiento. ¿Para quién es? Para cualquier persona, ¿sí? No importa si son abogados, doctores, ya hemos tenido estudiantes que son abogados, doctores que están en recursos humanos, psicólogos. Bueno, aprendan el lenguaje DAX en Power BI. ¿Qué les cuento?
¿Cuál es el objetivo de este curso? Miren, nosotros no tenemos un entrenamiento de finanzas o un entrenamiento de recursos humanos, porque en el Magister en DAX nosotros los enseñamos a pensar en términos del motor DAX para que puedan realizar todo tipo de cálculo. Ustedes, porque Miguel y yo somos ingenieros industriales, pero ayudamos a empresas de todo tipo, y esto es porque entendemos la esencia del lenguaje DAX. Entonces, ¿por qué les hago esta invitación? Dejen de sufrir creando métricas o indicadores y vengan a un entrenamiento serio, un entrenamiento de verdad. Nosotros no evadimos sus preguntas, si no sabemos, nosotros les decimos, no, mira, no sabemos, y buscamos cómo responderles. Y bueno, que también es lo interesante, que nosotros los enseñamos a pensar, ¿listo? Ustedes no van a ir a nuestro curso y nos van a ver 10 horas así hablando como en este momento, ¿no? Ustedes les toca ir resolviendo paso a paso todo lo que contamos. Entonces, bueno, los invito a que nos acompañen a este curso, ¿listo? Los que no, ¿qué les digo? Vayan a cartasdax.com y también acompáñenos a las transmisiones en vivo. La otra semana tenemos un curso que es para personas que no tienen ni idea del lenguaje DAX. Entonces, esto va a ser miércoles y jueves para que nos acompañen. Bueno, ¿qué les recomiendo? Tomen el curso, porque ustedes en 30 horas van a hacer la mejor inversión de tiempo de sus vidas. Eso se los garantizo. Van a llevar a otro nivel su Power BI. Entonces, bueno, esa es la invitación y espero que nos puedan acompañar al Magister en DAX. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Miren, por ejemplo, acá las personas que ya nos han acompañado, muchas gracias por su retroalimentación. Por acá, Nilox, uno de los mejores cursos que he tomado de mi vida. Muchas gracias por tu retroalimentación. Y bueno, también yo qué les digo, Miguel y yo no, la idea no solo es demostrarles que sabemos DAX. Miren, una cosa es que uno sepa Power BI, pero otra es que uno lo sepa transmitir. Y en eso nosotros somos especialistas, ¿de acuerdo? Por acá Diego nos dice que cuando inicia el Magister. Diego, el 14 de abril va a ser viernes, sábado y domingo, y luego a los 8 días, viernes, sábado y domingo, es decir, son 6 días de entrenamiento, ¿listo? Va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde, es decir, si ustedes están en España, eso, el curso inicia a la 1 de la tarde, ¿de acuerdo? No se lo van a perder. Y yo sí se los recomiendo. Miren que no es porque vayan al curso y demás, no, lo que pasa es que aprender el lenguaje DAX a uno sí le cambia la vida, ¿de acuerdo? Miren, por acá empiezan a aparecer nuestros queridos estudiantes, la verdad se los agradecemos muchísimo. Por acá Enilox, que así aparece tu usuario, muchas gracias. Por acá Robert, que también nos acompañó, muchas gracias. Entonces, bueno, a las personas que lo están pensando, no se esperen porque se van a quedar sin su entrada. Aprovechen la promoción que va hasta el viernes, ¿listo? Oscar, para los que trabajan con este tipo de formato, vayan a nuestros cursos gratuitos y profundizan Power Query, ¿sí? Porque mira que no es tan... no es que sea imposible, ¿no? Pero se necesita profundizar en el tema, mejor dicho. Miren por acá, Humberto, yo les recomiendo. Jorge, ¿cuál es la bonificación? Que van a tener ese descuento hasta el próximo viernes, ¿listo? ¿Y cuáles son los bonos en general para las personas que ya adquirieron en inscripción temprana? Miren, van a llevar 30 horas adicionales, es decir, acaba nuestro curso, pero ahí no termina el lenguaje DAX. Entonces, nosotros tenemos todo ese contenido grabado y tú lo vas a poder llevar, Jorge. Ese es uno de los bonos, ¿listo? Y espérame, ya les comparto. Ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo tomen. Adicionalmente, Jorge, mira, y esto es un comentario para todos. Ustedes no se preocupen por su dinero porque Miguel y yo les damos la declaración de garantía. Créanme que yo antes era como ustedes, a mí me daba miedo hacer transacciones en internet, pensaba que
de pronto el dinero lo iba a perder y demás, pero tranquilos que con nosotros tienen su inversión garantizada. Miren, acá les voy a compartir un poco sobre el Magister para las personas que nos están comentando. Entonces, miren, ustedes se van a ir a la página principal. Inicia el 14 de abril, va hasta el 16 y luego retomamos del 21 al 23. Estos son 30 horas en vivo. Ustedes se conectan a Zoom y aquí entre todos seguimos las clases. Entonces, hasta el próximo 31 vamos a tener este precio especial porque nuestro Magister tiene un valor de $300. Ojo con eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacemos este tipo de iniciativas? Porque muchos de ustedes, muchos de nuestros estudiantes antiguos nos dicen que un descuento y bueno, nosotros sí queremos animarlos a que nos acompañen porque después nos dicen, no, Miguel y Fabián, la mejor inversión. Entonces, miren, nosotros extendimos la etapa 1 hasta el 30 de marzo, que incluye el nivel 2, es decir, ustedes se llevan 30 horas adicionales. Y también el curso Inteligencia de Negocios con Power BI, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si ustedes hacen cuentas, yo voy a hacerlo acá en mi celular. Imagínense lo económico, ustedes me van a decir en sus países eso cuánto cuesta, pero miren, $195 dividido 60 horas de DAX, miren, $30, $3.25. Imagínense, eso vale más una hamburguesa que aprender el lenguaje DAX. Y además lo van a hacer con los mejores profesores que hay en español, ¿de acuerdo? Entonces, esto se los digo por experiencia, tanto por background, ustedes van a encontrar que hemos hecho muchas cosas relacionadas al lenguaje DAX. Entonces, se van a llevar el Magister en DAX, el curso Inteligencia de Negocios, 6 días de entrenamiento, certificación, grabación, eso es muy importante, porque ustedes van al curso y después van a poder repasarlo, es como si llevaran un 2x1, un curso pregrabado y un entrenamiento en vivo. Más, miren, estos dos bonos de alta calidad, el Magister en DAX más Inteligencia de Negocios con Power BI, que este curso está enfocado en el proceso de Inteligencia de Negocios. Entonces, esa es la invitación. Yo que les cuento, si tienen dudas, por favor escríbanos. Y bueno, les vamos a estar dejando también el número de Excel FreeBlock para que nos escriban. Ya saben, nosotros tenemos inversión garantizada. Miren, ¿cómo se hace esto? Ustedes se van a ir acá, le dan clic, y nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Hotmart. Ustedes averigüen que esto es pago seguro. Entonces, dependiendo del país, ustedes lo cambian y hay distintos métodos de pago. Por ejemplo, acá en Colombia, tarjeta de crédito, débito, Efecti para hacer consignación. O, por ejemplo, PSE o PayPal, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes se van acá, configuran el pago y ustedes, listo, pagan, ¿cierto? Entonces, ustedes dicen, no, mira, Fabián, Miguel, ustedes no dieron el nivel, no dieron la talla en DAX. Ustedes nos escriben y nosotros les devolvemos el dinero. ¿Por qué les hacemos esta declaración de garantía? Porque nunca nos ha pasado, de acuerdo a un tema de este estilo, de que no les gustó el entrenamiento o que no dábamos el nivel, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, alguien se inscribió al curso que no era o que, por ejemplo, ya había cursado cursos de mayor nivel y se inscribió a uno que tenía un nivel menor, pues nosotros les devolvemos el dinero y ya está. ¿Por qué razón? Miren, nosotros la mayor preocupación que tenemos acá en Excel FreeBlock, que de hecho por eso lo hacemos desde hace bastantes años, es que ustedes aprendan el lenguaje DAX, porque ¿esto qué significa? Miren, les va a significar mejor toma de decisiones en sus empresas, ¿de acuerdo? Porque van a poder hacer control de las métricas e indicadores. ¿Qué significa? Que ustedes como profesionales van a tener un nivel superior. ¿Y qué es lo mejor de todo? Miren, comparen los estudiantes de Excel FreeBlock con los de otras, con los de otras escuelas y demás. Ustedes se van a dar cuenta que acá tenemos los mejores analistas. Si quieren, coméntenlo y nuestros estudiantes les van a asegurar que esto es así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la recomendación. Por favor, si pueden, compartan esta información. Si también desean, acompáñenos porque la van a pasar genial y van a aprender bastante. Miguel y yo no solo dominamos el tema,
sino que también somos expertos transmitiéndolo. Entonces, ustedes van a pasar un rato genial, ¿de acuerdo? Miren, por menos $3.25 les cuesta aprender el lenguaje DAX. ¿Una hamburguesa cuánto cuesta? ¿Como $5? ¿$10? Bueno, entonces ahí les dejo esa invitación. Si tienen comentarios, por favor, nos pueden escribir a Excel Free by MSS o al número telefónico, ¿listo? ¿Por qué no lo hacemos sábado, domingo? Juan, mira que el tiempo no nos da y a nosotros nos gusta darles mucho contenido. Miren, por ejemplo, acá Omar nos dice que lo tomaría de nuevo. Excelente, Omar. Raúl, muchas gracias por sus recomendaciones. Y bueno, Miguel, no sé si tú tengas algún comentario, algo más por añadir, porque si no, vamos a ir dejando hasta allí por esta sesión. Sí, no, Fabián, nada así en realidad. Lo único es de repente si ustedes conocen personas que de pronto se están iniciando en el lenguaje DAX o quieren aprender, bueno, les pueden comentar que la próxima semana Fabián y yo estaremos dando un par de sesiones de iniciación completamente desde cero sobre el lenguaje DAX, sobre el modelado, también un poquito, digamos, cosas muy esenciales. Que de repente, si ustedes ya tienen un recorrido con el lenguaje DAX, ya lo conocen, pero si conocen a personas que están iniciando o van a iniciar, bueno, pueden compartirle esta información, pueden compartirle nuestro enlace de YouTube para que nos acompañen, porque, bueno, en eso estaremos la próxima semana. Entonces, creo que ahora sí, Fabián, eso era como lo único para complementar. Y bueno, eso sería. Aprovecho para despedirme a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Como les ha comentado Fabián, cualquier inquietud con el magíster del lenguaje DAX, en la página, ahí encuentran no solo la información, sino también los datos de contacto para colaborarles. Por ejemplo, tenemos personas en Nicaragua, que lamentablemente Hotmart no admite el país por, bueno, motivos de allá de ellos internamente, y nos hemos puesto a la tarea de buscar una solución para ellos, que, bueno, ya por fin encontramos algo y le vamos a proporcionar esa vía. Entonces, si de repente estás teniendo un problema de ese estilo, porque tal vez, no sé, es Venezuela o algo así, nos contactan allí y estaremos muy, muy atentos porque los escuchamos, ¿no? Así como los escuchamos con el tema de que era mejor que el descuento y los bonos fueran hasta el 30, bueno, así lo hemos hecho precisamente pues para tener en cuenta todo eso que ustedes nos dicen. No me extiendo más. A todos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y estamos en contacto, ¿no? Un fuerte abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Y por allí les dejamos el número de Excel Free Blog. Si ustedes tienen alguna duda, le pueden escribir a nuestro equipo. Bueno, de mi parte, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.